¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Libardo Villamarín, director del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. He querido aprovechar la oportunidad para decirles en qué consiste o cuál es la esencia de nuestro Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Es la institución formativa, educativa que tiene nuestra arquidiócesis de Bucaramanga para formar a todos nuestros laicos comprometidos y a todos los agentes evangelizadores. Todas las personas que colaboran en las distintas parroquias de la arquidiócesis tienen el deber de formarse dentro de nuestro Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Un agente pastoral es una persona que tiene conocimientos teológicos y que los pone en práctica a través de su servicio pastoral y de la caridad en cada una de las parroquias donde colabora. ¿Qué título queremos ofrecer desde el Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI? Queremos cualificar a nuestros seglares, a nuestros laicos comprometidos en la teología pastoral. ¿Qué es la teología pastoral? Es la puesta en práctica de los conocimientos teológicos que tienen nuestros laicos. Un laico comprometido en una parroquia es una persona que tiene a Jesucristo en el corazón, en su mente y en sus acciones. Teología pastoral es lo que nuestros seglares ponen en marcha en las distintas parroquias de Bucaramanga. ¿Quiénes se pueden matricular? Todos los agentes de pastoral, todos los agentes de evangelización de la arquidiócesis y también de todas aquellas personas que se apasionan por el conocimiento de Dios. Decían los griegos, decía Aristóteles, que todos los hombres por naturaleza desean saber, desean conocer. Nuestro instituto está de puertas abiertas para aquellas personas que desean acercarse al conocimiento de Dios. También vienen inquietudes sobre qué sucede con nuestros laicos que vienen formándose desde años anteriores. Ellos también pueden seguirse formando desde nuestro instituto. A ellos también se les va a dedicar una formación especial y también por ellos vamos a velar desde la nueva institución. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden matricularse o recibir mayor información para iniciar este proceso formativo? Pueden comunicarse con nosotros al número 317-657-1162. Repito, al 317-657-1162. Esta es una magnífica oportunidad que nos ofrece la Arquidiócesis de Bucaramanga para formarnos en la ciencia de Dios, para formarnos en el servicio y la caridad a nuestros hermanos, para dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Todos cordialmente invitados a participar de la formación que da nuestra Arquidiócesis de Bucaramanga a través del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Un feliz día para todos. Hermanas y hermanos, buenas noches. Bienvenidos todos los hermanos y hermanas que están en el templo y también quienes están allá en las casas, en los hogares,
Bienvenidos a esta celebración tan bonita, tan significativa, en la que iniciamos un camino de 40 días, como el Señor que estuvo 40 días en el desierto para prepararnos a celebrar su pasión y resurrección. Antes de colocar nuestras intenciones, le pido el favor al conductor de la camioneta FCM451. La ubicó frente al portón de la ferretería. Debe retirarlo porque si no el tránsito la retira, porque ellos necesitan entrar. FCM451, que está frente a la ferretería, tenga la bondad y lo retira. Y en la puerta de salida lateral del templo parquearon una moto, y esa es la puerta por donde sale la comunidad, tenga la bondad y la retira. Bien. Los invito a que en un momentico de silencio cada uno coloca en la presencia del Señor su intención personal. Y le presentamos al Señor las intenciones que nos ha pedido la comunidad. Damos gracias al Señor por la vida y los cumpleaños de Leonor Silva Ortiz, Fanny Acevedo, Dani Sebastián Barrera Rojas, Luz Estela Santos Galvis, Graciela Álvarez Torres, Oscar Javier Mantilla Mantilla, Marixa Hurtado Rojas, Jorge Alejandro Figueroa Báez, Jovi Vanessa Cañón Galeano, Custodia Matajira, Marcos Eduardo Bautista Vivas, Silvino Santamaría Ordóñez, Juan Sebastián Aranda Quintero, Berta Toscano, Sonia Patricia Silva Suárez en Houston, Estados Unidos, Jenny Rincón Suárez y Tatiana Mayorga Velázquez. Que el Señor los bendiga enormemente hoy cuando recuerdan su natalicio. También elevamos nuestra acción de gracias por el aniversario matrimonial de Cristian Calderón y Jenny Tarazona, 3 años, de Gilberto Jurado Oviedo y Elvia Olinda Díaz Blanco, sus bodas de plata. Que el Señor bendiga grandemente sus familias. Elevamos al Señor también nuestra acción de gracias por el aniversario episcopal de Monseñor Ismael Rueda Sierra, 20 años. También por la recuperación de Carlos Arturo Moreno Castellanos y familia, por la vida de la bebé María Emma Blanco Amaya, 11 meses, por la salud de Adelaida Ávila Morantes, por la salud y bendiciones laborales para la familia Bustos Argüello, a la Santísima Trinidad por la salud de Carmen Nieto de Acevedo, a los arcángeles San Miguel, San Rafael y San Gabriel por la salud de Benilda Barajas Ramírez, al Señor de los Milagros por bendiciones recibidas para Ezequiel Angarita, a la Divina Misericordia y al Señor de los Milagros por bendiciones recibidas para la familia Silva Suárez. Con ellos damos gracias al Señor. También le pedimos que conceda salud y pronta recuperación a nuestros familiares y amigos enfermos, Eli de Herrera Estupiñán, la familia Ardila Anaya, Linda Paola Bueno Gómez en Bogotá, Ana Ríos, Dani Yurley Rodríguez y su bebé, Raúl Cárdenas Amaya, Camilo Esteban Carreño, la familia Carreño Rueda, la familia Carreño Gómez, Sandra Marcela Cerón Lizarazo y su bebé, la familia Oyola Ríos, la familia Acevedo Nieto, la familia Román Montoya, la familia Montoya García, la familia Gómez Valencia, Juan Mora, Raúl Daza, Ezequiel Miranda Maldonado, Diego Eduardo Ríos Jaimes. Salud y protección de María Ardila Ayala. A San Rafael y al Señor de la Misericordia por la salud y protección de la familia Pavón Pedraza. Que el Señor a todos ellos les conceda pronta salud. También por bendición y protección de la familia Serrano Rivero. Por bendición y protección de Juan Fernando y Laura Marcela Palomino Coronado en Bogotá. Por bendición y protección de Claudia Patricia Hernández. A la Virgen del Carmen, por bendición y protección en el viaje de los esposos Diego Castillo y Daisy Hernández de Castillo. Por bendiciones para el Colegio San Juan Eudes y para la comunidad educativa
del Colegio Víctor Félix Gómez Nova de Piedecuesta, por los proyectos de vida de Pedro Elkin Rivera Jaimes, por las intenciones de la familia Velázquez Gómez y a Santa Eduviges por las intenciones de una devota. Pedimos al Señor conceda el eterno descanso a todas las benditas almas del purgatorio y pedimos su intercesión a favor de Carmen Ortiz, Ana Dolores Rueda y un devoto. También rogamos por el eterno descanso de Alejandro Galvis Ramírez, Blanca Amelia Torres de Carrillo, Evaristo Jaimes Flores, Marco Aurelio Vallén González, Rafael Antonio Castillo, Carlos Julio Delgado, Edelmira Becerra Remolina, Carlos Alberto Albarracín Ortega, Nancy Caballero Camacho, José Antonio Ríos Marín, Rafael Antonio Araque, Eni Cecilia Calderón Ramírez, Gabriel Calderón Ramírez, Luis Antonio Matajira Ortiz, Josefina Bermúdez Suárez, Crisóstomo Baraja Rodríguez, María Elvia Ferreira de Barajas, Luis Eduardo Pedraza Santos, Margarita Villamizar de Rincón, Hermes Antonio García Gómez, Eladio Alberto Rodas, Lupe Buitrago de Montañés, José Ángel Arias González, Eumelina Cote Parra, William Robles Santos, Nelly Sofía Sánchez Parra, Álvaro Sánchez, Efigenia Jerena Cruz, Celina Rodríguez Valderrama, Ana Inés García de Esteves, Ismenia Castellanos, Laura Consuelo Guerrero Duarte, Sergio Iván Casanova Bustamante, Isabel Navarro de Pineda, Edgar Viviescas Camacho, Luis María Cañón Buitrago, José Pastor Carreño Hernández, Blanca Nieves Leal, Luis Arturo Mantilla, Elvia Ortiz de Mantilla, Olga Rocío Mantilla, José Jaimes, Ancísar Osorio Noreña, Manuel Orduz, Luis Francisco Serrano, Ezequiel García, Socorro Gómez, Carlos Manuel Pavón, Alicia Pavón, Carlos Alberto Martínez Palacios, Ernesto Parra Morales, Agustín Flores Ortiz, César Alberto Ojeda Gómez y los 21 cadetes de la Escuela de Policía Francisco de Paula Santander, Gabriel Vega Rincón, Arturo Suárez Rojas, Iskandar Jana El Tarazi, Luis Silva Suárez, José Dolores Sandoval, Bernabé Guajiro, Nelly Sofía Sánchez Parra. Que el Señor les conceda un eterno descanso. También encomendamos la salud de Jorge Eliezer Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar este camino de la Cuaresma, con este signo de la ceniza que representa aquellas cosas que han ido perdiendo vida y que es necesario quemar, sacar de nuestra vida, nos acercamos a la misericordia de Dios que siempre nos espera, siempre nos tiende la mano, siempre nos da una nueva oportunidad. Pidamos perdón y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? ¿Cuántas veces, Señor, yo pequé? Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Mi Jesús, yo te pido mil veces perdón. Te he clavado, Señor, en la cruz, te he clavado, Señor, en la cruz. Mi Jesús, te he clavado.
clavado, Señor, en la cruz. Mi Jesús, te he clavado, Señor, en la cruz. Te prometo, Señor, seré mejor. Te prometo, Señor, seré mejor. Mi Jesús, te prometo, Señor, ser mejor. Mi Jesús, te prometo, Señor, ser mejor. Oremos. Concédenos, Señor, emprender el combate cristiano con santos ayunos, para que los que vamos a luchar contra la tibieza espiritual seamos fortalecidos por los auxilios de la penitencia, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Joel. Volved ahora a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto, dice el Señor. Rascaos pues el corazón, no las vestiduras. Volved al Señor vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, paciente y rico en misericordia, y por compasión desiste del castigo. Quizás se conmueva y desista, dejando a su paso bendiciones, para que tengáis pan y vino que ofrecer al Señor vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno, convocad una reunión, congregad al pueblo, reunid a los ancianos, traed a los pequeños, a los niños de pecho, que dejen la cama y la alcoba los recién casados. Lloren los sacerdotes delante del altar y digan como ministros del Señor: perdona, Señor, a tu pueblo. No entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles. ¿Por qué han de preguntar los paganos qué se hizo el Dios de Israel? Y mostró el Señor el amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos delegados de Cristo, y es Dios mismo quien, a través de nosotros, os hace esta invitación. En nombre de Cristo, os suplicamos
que os dejéis reconciliar con Dios. Porque sobre Cristo, que no era pecador, hizo Él recaer el peso de nuestros pecados, para que por Él triunfara en nosotros su justicia. En cumplimiento de nuestra misión, os exhortamos a no recibir en vano esta gracia de Dios, porque Él dice: en el tiempo de la gracia te escuché, en el día de la salvación vine en tu ayuda. Fijaos en que el tiempo de la gracia es propiamente este, y este es el día de la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, estoy seguro que a ustedes, a todos, les pasa lo que me pasa a mí. Y es que todo lo que tenga que ver con chisme, con cuentos, con chistes, y si son vulgares, mejor, no se le olvida a uno.
A uno le cuentan un chisme, oiga, y uno se lo aprende, pero enterito, con nombres, con detalles, con dirección. Un chisme que le cuentan a uno no se le olvida. Usted no tiene que llamar a un amigo o a una amiga y decirle, oiga, ¿cómo fue el chisme que usted me contó ayer? Eso le queda grabado. A usted le cuentan un cuento, un chiste, y si el chiste es grosero, vulgar, se lo graba de memoria. A usted no se le olvida. Y le dura años y usted no se le olvida el chiste. Pero a usted le dan un consejo. A usted le cuentan algo verdadero. A usted le cuentan algo de sabiduría, por su bien, por su virtud, eso se le olvida, pero rapidísimo. Un ejemplo son las homilías. Fíjese que uno en una homilía habla 20 minutos o media hora y uno dice muchas cosas de la palabra de Dios y para la vida y todo. ¿Qué es lo que se les graba a ustedes? El cuento, el chiste, la bobada que uno dice. Eso no se olvida. ¿Por qué les digo esto? Porque es que a mí me da la impresión de que todos los años, cuando usted va a colocarse la ceniza, los curas le contamos de dónde salió la ceniza, qué significa la ceniza, por qué la ceniza, y a usted un evangélico llega y le pregunta en la calle, oiga, ¿usted por qué se pone la ceniza? Y usted no sabe responderle, porque eso se le olvida. Entonces yo voy a comenzar recordándoselo. La ceniza no la inventó el Papa ni la inventamos los curas. En la Biblia hay un libro que usted va a buscar, se llama El profeta Jonás. Ese texto lo vamos a leer un día de estos. Jonás era un profeta elegido por Dios y resulta que había una ciudad llamada Nínive, que era un despelote Nínive. Esa era la ciudad de la sinvergüenzura, de la prostitución, de la maldad, del desorden. Y Dios eligió a Nínive para que fuera a predicar la conversión, el cambio a Nínive. Y Jonás dijo no, no, yo no voy. Y Dios casi que lo obligó y lo subió al barco y Jonás se fue. Pero cuando iba en pleno mar, Jonás dijo no, 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 yo no me voy a meter en ese chicharrón. ¿Yo qué voy a ir a hacer a Nínive? A que después me agarren allá y me maten por meterme en lo que no me importa, por ponerme a cantarle la tabla y la verdad al rey y a los ninivitas. No, mire, si me van a matar allá, mejor muero más tranquilo en el mar. Me voy a lanzar y muero ahogado. Y se lanzó al mar. Pero como Dios es Dios y tiene sus planes, lo esperaba una ballena. Y llegó Jonás y ¡tra! La ballena se lo tragó. Y fue y lo vomitó en las playas de Nínive. Cuando Jonás resulta allá en la arena, todo untado de babas de ballena, llega y dice, no, definitivamente no me queda otro camino que hacer caso a lo que Dios me dijo. Y empezó a predicar la conversión. Esto léanlo en el profeta Jonás. Empezó a predicar y el primero que escuchó la voz de Jonás fue el rey. Y entonces el rey dijo, reconozco que debo volver a Dios, al único Dios y Señor. Y como signo de cambio, de conversión y de mi fe en Él, me voy a vestir de sayal y me voy a untar ceniza sobre mi cuerpo. Y todo el que quiera volver a Dios, que haga lo mismo. Y el rey se quitó la corona y los vestidos y se untó ceniza. Y detrás todo el pueblo que se quiso convertir se untó de ceniza. Eso fue muchos años antes de Cristo, unos 700 años antes de Cristo. Cuando el Señor funda la iglesia y queda la iglesia, entonces la iglesia, para hacer memoria de la resurrección del Señor, pensó en ese signo de la ceniza y lo tomó como signo ¿de qué? De conversión y de cambio. Ya saben, no se le vaya a olvidar. Por eso le puse ahí noticas de humor, para que no se le olvide. Y ya usted sabe de dónde salió la ceniza y qué significa. ¿Significa qué? Conversión. Vamos a la palabra de Dios. El profeta Joel, el Salmo 50 que leímos hoy, nos van a dar tres frases. Háganme el favor y se las graban de memoria. Primera frase, el profeta Joel,
vuelvan a mí de todo corazón. ¿Qué le dice Dios a usted? ¿Qué me dice Dios a mí? Vuelva, vuelva a mí. ¿Qué significa volver a Dios? Eso es lo que significa conversión. ¿Qué es conversión? Conversión es que usted va por aquí y cuando va en la mitad dice, pero es que por aquí no es, es por allá. Entonces usted se devuelve y toma el camino correcto. El ejemplo de la carretera. Si yo estoy aquí en Piedecuesta y quiero ir a San Gil, quiero ir a pasar un fin de semana a San Gil, tomo el carro y arranco hacia el norte. Y cuando voy llegando a Florida Blanca digo, oiga, pero este no es el camino de San Gil. Lo que pasa es que para ir a San Gil hay que pasar por Pescadero, esa carretera es muy peligrosa, tiene muchos abismos. En cambio esta es más plana, además es doble calzada, esa autopista puede ser cómoda, puede ser muy bonita. No lo va a llevar a San Gil. ¿No ve que es un camino contrario? Eso es conversión. Que usted y yo nos demos cuenta que en la vida estamos haciendo cosas que nos gustan, cosas bonitas, cosas que nos complacen, pero que no nos van a llevar a donde tenemos que llegar. ¿Qué es a qué? A la salvación, al cielo, a la plenitud. Yo como sacerdote hago cosas bonitas que me gustan, que me complacen, pero no me conducen a hacer de mi sacerdocio un camino de plenitud y de gozo y de bendición. Usted como esposo, como esposa, hace cosas que le gustan, que le complacen, que le parecen cómodas, pero no lo conducen hacia eso que usted quiere: un hogar unido, un hogar feliz, un hogar en paz. Conversión es que niños, jóvenes y adultos nos demos cuenta que vamos contentos pero equivocados, que vamos felices pero equivocados, porque vamos por el camino que no es. Conversión es que ustedes y yo en este tiempo digamos que debo cambiar. ¿Será que lo que el Padre Alejo dice es cierto? ¿Qué debo cambiar yo? ¿Será mi manera de hablar? ¿Será mi manera de ser? ¿Será este temperamento tan horrible que nadie me puede hablar? ¿Será que yo soy muy mal pensado? ¿Será que estoy gastando el dinero en cosas que no son correctas? ¿Será que yo no utilizo bien mi tiempo libre? ¿Qué debo cambiar? ¿Mi manera de tratar a los demás? ¿Será que yo estoy siendo falso, mentiroso? ¿Será que soy muy intencionado? ¿Será mi envidia? ¿Será mi egoísmo? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo dejar y tomar el camino correcto? Viene la segunda frase del Salmo 50. Dame, Señor, un corazón puro. ¿Se acuerdan de la frase de Jesús en el Evangelio? Felices los de corazón, ¿qué? Limpio. Y yo siempre les he dicho que un corazón limpio no es un corazón donde no hay triglicéridos, ni colesterol, ni grasa. Un corazón limpio es un corazón donde no hay eso que ustedes y yo nos gusta tener en el corazón: recuerdos malucos, amargos, tristezas, resentimientos, odios, envidias, rabias, deseos de venganza, ambiciones equivocadas. Eso ensucia el corazón. Cuando yo reconozco que eso no me hace bien y lo saco, tengo un corazón ¿qué? Un corazón limpio. Un corazón que a toda hora piensa bien, un corazón que tiene ilusiones, un corazón que cree, que lucha, que no se desanima, que ante los porrazos y circunstancias de la vida no se cansa, que vuelve y palpita, vuelve y arranca. Eso es un corazón puro. Y tercera frase, renuévame por dentro. ¿Qué es renuévame por dentro? Que lo que vale no está por fuera. Yo, cuando se me empezó a caer el pelo, la gente se burlaba de mí. Porque se me cayó el pelo, porque se me cayó el pelo. Entonces yo me puse a buscar charlas que me dieran motivación para yo sentirme feliz siendo calvo. Y encontré una frase: si el pelo fuera importante, no estaba por fuera, estaba por dentro. Dije, bueno, bendito sea Dios, me salvé. Si fuera tan importante y tan necesario el pelo, lo tenía uno era adentro, no lo tenía afuera. Pues hermano, ¿por qué? Porque es que de adentro está lo importante. Hace unas semanas, como unas 2 o 3 semanas, yo les colocaba el ejemplo de las frutas.
La del aguacate, acuérdense que les decía, usted va a comprar un aguacate y llega donde el tipo que tiene la carreta de aguacates y le dice, oiga, necesito un aguacate bueno para hoy. Y el tipo saca un aguacate y le dice, mire, este es sanvicentano, este es chucureño, esto es mantequilla pura, esto es delicioso. Y usted lo toca y le dice, pero está para hoy. Claro, patrón, eso está buenísimo. Yo qué le digo, mire, llévelo y no pierde. Usted compra el aguacate, se va para la casa, asa la carne, prepara la yuca, las mazorcas, abre el aguacate, lleno de gusanos. Está podrido. Se veía por fuera muy bonito, por dentro, podrido. ¿Cómo es que decimos en Santander? Picho. A usted le ofrecen una loción costosísima, buenísima, traída de París, de lo último, de la que utilizan los reyes, y usted compra esa loción, es que ese frasco, es que esa tapa, es que mire, es original, abre ese guarapo y se lo echa, y eso usted queda, mejor dicho, que hasta las moscas las espanta. Hermano, es que lo bonito está por dentro, lo bueno está por dentro, y Jesús lo dice. Jesús dice, no es lo predicamos la semana pasada, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace malo, sino lo que sale de él, porque de dentro del corazón salen las malas intenciones y las malas decisiones. Entonces cuando el salmista le dice al Señor, renuévame por dentro, le dice, Señor, transfórmame, embelléceme por dentro, mi alma, mi corazón. Ayer veía un meme de esos que mandan en el Face, en el Facebook, como cosa rara lo achacaron a las mujeres, pero estoy seguro que con los hombres pasa igual. Bueno, hoy en día con el tema del tapabocas, pues eso, todos somos igualitos. Hoy en día no hay gente bonita, ¿ustedes se han dado cuenta? Aquí en la iglesia el único que se ve simpático, ¿quién es? Yo, porque no tengo el tapabocas. Pero si me lo pusiera, quedaba igualito a ustedes. Oiga, el tapabocas nos puso igualitos a todos. Pero quitémonos el tapabocas para que empecemos a ver. Y resulta que había un meme en el Facebook donde decía, ¡ojo! No se deje engañar, que no le metan gato por liebre. Y aparecen tres mujeres, pero qué bizcochos de mujeres tan hermosas. ¡Qué rostros! Esos labios, esa piel. No, esos muchos bizcochonones de mujeres, ¡qué princesas! Y más abajo dice, siempre llévelas primero a piscina, porque es que usted sabe que en piscina se cae todo el pañete, ¿no? Se cae todo aquello. Oiga, aquellas princesas después de salir de la piscina con los labios torcidos, con un machetazo aquí, con los dientes negros, no, qué monstruos. Eso nos pasa a nosotros. Muchas veces nos preocupamos. Yo estoy, mire, la elegancia que me pongo para celebrar la Eucaristía. Usted para venir a la misa, cómo están de bien, de arreglados. Y eso está muy bien, nunca deje de arreglarse. Y que Dios nos dé para tener una buena ropita y tener una buena imagen personal. Pero ojo, la felicidad, la paz, la tranquilidad de la conciencia, un sueño tranquilo, la alegría de un hogar, la felicidad de honrar y agradar a Dios, ¿de qué depende? ¿De una camisa? ¿De unos zapatos? ¿De una piel donde no hay arrugas ni hay pecas? ¿De una cabeza brillante o con mucho pelo? Depende de lo que hay aquí adentro, en el alma o en el corazón. Porque acuérdense lo que dice la Sagrada Escritura, Dios no mira las apariencias. ¿Qué mira Dios? El corazón. Conclusión, ¿qué es la Cuaresma? Estos 40 días de preparación a la celebración de la resurrección del Señor, Dios a ustedes y a mí, a todos, en esta noche nos hace un reto, un desafío, una propuesta. Vuelvan a mí, vuelvan de todo corazón. Hermano, vuelva a Dios, vuelva a Él. Póngase a pensar que usted de pronto, siendo una persona que reza y que cree, va por el camino equivocado. Tome el camino que es, el camino correcto, el que usted un día prometió, el que usted un día asumió, el que usted un día escuchó que Dios le decía. Dos, sane su corazón, tenga un corazón bonito, un corazón amable, no amontone cosas malucas, veneno, basura, no se deje contaminar el alma y el corazón. Y tres,
Pidámosle a Dios que nos dé la capacidad de renovarnos por dentro, que nos dé la posibilidad de renovar el ropero. Nos encanta renovar el ropero, nos encanta restaurar la casa, remodelar la casa, pero eso cuesta. Pues así como cuesta restaurar una casa, remodelar una casa, renovar el ropero, remodelar tantas cosas y renovar tantas cosas, renovar la vida cuesta. Remodelar la vida cuesta. ¿Qué cuesta? Esfuerzo, sacrificio. Pero si usted renueva su corazón, si usted vuelve a Dios y si usted se renueva por dentro, usted mismo va a sentir el gusto, el gozo y la alegría de sentirse más cómodo, más tranquilo, más pleno. ¿Por qué? Porque tiene a Dios por dentro y Dios se vuelve en usted una bendición. Ese es el reto, esa es la tarea para estos 40 días de la Cuaresma. Así sea. Permanezcan sentados, que la oración la vamos a hacer al final, cuando hagamos el signo virtual de la ceniza. En el que tu Cristo amoroso como alimento vendrás. Dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que entre espigas y racimos poblaron la viña y el trigal. Mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, que entre espigas y racimos moblaron la viña y el trigal. Moblaron la viña y el trigal. Moblaron la viña y el trigal. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio con el cual iniciamos solemnemente el tiempo de Cuaresma, para que por la práctica de la penitencia y de las buenas obras de caridad podamos reprimir nuestras pasiones desordenadas y limpios de pecado, merezcamos celebrar con fervor el misterio de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por eso, agradecidos, nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Dios poderoso, y hoy alzamos nuestras manos como dádivas de amor. Santo, 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 Santo Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu, Dios poderoso, y hoy alzamos nuestras manos como Santo, Santo, Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Me levantarás, Señor. Tú me levantarás. Porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Una vez más, todos. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te damos gracias, Señor, en este día, por la vida de quienes están cumpliendo años, bendícelos abundantemente. Leonor Silva Ortiz, Fanny Acevedo, Dani Sebastián Barrera Rojas, Luz Estela Santos Galvis, Graciela Álvarez Torres, Oscar Javier Mantilla Mantilla, Maritza Hurtado Rojas, Jorge Alejandro Figueroa Báez, Jovi Vanessa Cañón Galeano, Custodia Matajira, Marcos Eduardo Bautista Vivas, Silvino Santa María Ordóñez, Juan Sebastián Aranda Quintero, Berta Toscano, Sonia Patricia Silva Suárez, Jenny Rincón Suárez, Tatiana Mayorga Velázquez, que Dios los bendiga y los proteja abundantemente en su cumpleaños. Te damos gracias, Señor, por el hogar de Cristian Calderón y Jenny Tarazona,
por el hogar de Gilberto Jurado Oviedo y Elvia Olinda Díaz Blanco en su aniversario de esposos. Bendícelos y manténlos siempre unidos. Elevamos hacia ti, Señor, la acción de gracias por el aniversario episcopal de Monseñor Ismael Rueda Sierra en sus 20 años de consagración como obispo, por la salud de Carlos Arturo Moreno Castellanos y su familia, por la vida de la bebé María Emma Blanco Amaya, por la salud de Adelaida Ávila Morantes, por la salud y bendiciones laborales de la familia Bustos Argüello, a la Santísima Trinidad por la salud de Carmen Nieto de Acevedo, también a San Miguel, San Rafael y San Gabriel por la salud de Benilda Baraja Ramírez, al Señor de los Milagros por las intenciones de Ezequiel Angarita, a la Divina Misericordia y al Señor de los Milagros por las intenciones de la familia Silva Suárez. Te pedimos, Señor, la salud, la recuperación y sanación de Jorge Eliezer Hernández, Eli de Herrera Estupiñán, la familia Ardila Anaya, Linda Paola Bueno Gómez, Ana Ríos, Dari Yurley Rodríguez y su bebé, Raúl Cárdenas Amaya, Camilo Esteban Carreño, la familia Carreño Rueda, la familia Carreño Gómez, Sandra Marcela Cerón Lizarazo y su bebé, la familia Oyola Ríos, la familia Acevedo Nieto, la familia Román Montoya, la familia Montoya García, la familia Gómez Valencia, Juan Mora, Raúl Daza, Ezequiel Miranda Maldonado, Diego Eduardo Ríos Jaimes, María Ardila Ayala, la familia Pavón Pedraza, la familia Serrano Rivero, Juan Fernando y Laura Marcela Palomino Coronado, Claudia Patricia Hernández, el viaje de los esposos Diego Castillo y Desi Hernández de Castillo, el Colegio San Juan Eudes, la comunidad educativa del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, la vida de los proyectos de vida de Pedro Elkin Rivera Jaimes, las intenciones de la familia Velázquez Gómez y a Santa Iduvigen las intenciones de una devota. Cúbrelos, Señor, de salud, bendición y protección. Recibe las intenciones de Carmen Ortiz, Ana Dolores Rueda y un devoto. Te encomendamos, Señor, el alma de Alejandro Galvis Ramírez, Blanca Amelia Torres de Carrillo, Evaristo Jaimes Flores, Marco Aurelio Vallén González, Rafael Antonio Castillo, Carlos Julio Delgado, Edelmira Becerra Remolina, Carlos Alberto Albarracín Ortega, Nancy Caballero Camacho, José Antonio Ríos Marín, Rafael Antonio Araque, Eni Cecilia Calderón Ramírez, Gabriel Calderón Ramírez, Luis Antonio Matajira Ortiz, Josefina Bermúdez Suárez, Crisóstomo Baraja Rodríguez, María Elvia Ferreira de Barajas, Luis Eduardo Pedraza Santos, Margarita Villamizar de Rincón, Hermes Antonio García Gómez, Eladio Alberto Rodas, Lupe Huitrago de Montañés, José Ángel Arias González, Eumelina Cote Parra, William Robles Santos, Nelly Sofía Sánchez Parra, Álvaro Sánchez, Efigenia Jerena Cruz, Celina Rodríguez Valderrama, Ana Inés García de Esteves, Ismenia Castellanos, Laura Consuelo Guerrero Duarte, Sergio Iván Casanova Bustamante, Isabel Navarro de Pineda, Edgar Viviescas Camacho, Luis María Cañón Buitrago, José Pastor Carreño Hernández, Blanca Nieves Leal, Luis Arturo Mantilla, Elvia Ortiz de Mantilla, Olga Rocío Mantilla, José Jaimes, Ancísar Osorio Noreña, Manuel Orduz, Luis Francisco Serrano, Ezequiel García, Socorro Gómez, Carlos Manuel Pavón, Alicia Pavón, Carlos Alberto Martínez Palacios, Ernesto Parra Morales, Agustín Flores Ortiz, César Alberto Ojeda Gómez y los 21 cadetes de la Escuela de Policía Francisco de Paula Santander, Gabriel Vega Rincón, Arturo Suárez Rojas, Iskandar Jana El Tarazi, Luis Silva Suárez, José Dolores Sandoval, Bernabé Guajiro, Nelly Sofía Sánchez Parra, para que tengan paz junto al Señor. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es cierto que a usted le gustaría
renovar el carro, por ejemplo, pero eso cuesta. ¿A usted le gustaría restaurar su casa? Pero eso cuesta. ¿A usted le gustaría renovar su dentadura, restaurar su piel, renovar el armario, el ropero? Todo eso es bonito, pero eso cuesta. Renovar el alma, renovar el corazón, renovar la vida, cuesta. No cuesta plata. ¿Sabe qué cuesta? Esfuerzo. Y el primer detalle que la palabra de Dios hoy nos invita a tener en esta cuaresma para renovarnos, ¿saben cuál es? Rezar. Y rezar cuesta. No se ponga a esperar que le den ganas de rezar, porque muy raras veces le va a dar ganas de rezar. Yo quiero contarles que yo rezo, pero no es porque me muere las ganas de rezar, es que me toca, es que es una necesidad. Esta mañana, por ejemplo, aquí en Piedecuesta amaneció lloviendo y yo a las 6 de la mañana estaba aquí en el oratorio haciendo oración, pero hubiera sido más rico quedarme en la cama 40 minutos más. Delicioso. Toca, oiga, rezar toca, es una obligación. ¿Sabe por qué? Porque lo necesitamos. Y ese es el primer paso para renovarnos. Que usted en esta cuaresma ore más, rece más, invoque más, ponga más la mirada en Dios. Vamos a orar. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, manteniendo la sana distancia, démonos un signo de comunión fraterna. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos la comunión espiritual. Creo, Señor, que estás realmente presente en el cielo y aquí en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Quiero acercarme a ti. Quiero cambiar mi vida. Por eso te invoco, porque necesito de ti, de tu misericordia y de tu poder. Quiero recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo con todo mi ser. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén.
ese momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Sé también por qué has llorado. Lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Por ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Las personas que están afuera, tranquilos para la comunión, que ahorita cuando entren a la ceniza, a quienes van a comulgar también, les damos la Sagrada Comunión y también les colocamos la ceniza, los que están afuera. Bien, muchas gracias a todos por su presencia, quienes están aquí en el templo y quienes están allá en las casas, que Dios los bendiga, muchas gracias. Hoy ha sido un día muy bonito. A pesar de las dificultades, de la pandemia y todo, pues bendito sea Dios, los hemos podido atender. Tuvimos 5 celebraciones, pero durante todo el día estuvimos aquí colocando la ceniza y durante todo el día, el mediodía, toda hora, estuvo la comunidad llegando y los hemos podido atender de manera organizada, así que muchas gracias. Recuerden que durante la cuaresma también los invitamos a seguir virtualmente el rezo del Santo Vía Crucis todos los viernes a las 6 de la tarde por Facebook, por los canales de Facebook del Canal 8, Canal Popular, o de Guanevisión a las 6 de la tarde
pueden acompañarnos en el rezo del Santo Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma, pero por el Facebook, de Canal 8, Canal Popular y de Guanevisión. Pueden seguir el rezo del Santo Vía Crucis desde aquí, de la parroquia San Rafael. Bien, ahora al terminar la misa, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo doy la bendición y en ese momento bendigo la ceniza. Después de la bendición de la ceniza, vengo aquí y hago la oración, la que no hicimos después de la homilía, la hacemos entre todos, y luego hago el signo virtual de la ceniza. Yo voy tomando la ceniza y la voy depositando en un recipiente como si fuera su cabeza. Y mientras Edgar entona un canto de conversión, usted ve caer la ceniza sobre la bandeja y en ese momento usted le ofrece al Señor su deseo, su decisión de recibir la ceniza sobre su cabeza. Pero recuerde que recibir la ceniza es decirle: Señor, creo en ti. Señor, te necesito. Señor, yo quiero volver a ti. Yo quiero cambiar. Y vamos a hacer ese signo. Cuando termine el signo virtual, entonces le vamos a colocar la ceniza primero a todos los que están en el templo. Estaremos el señor diácono, el seminarista y yo en tres filas, y ustedes organizados de acuerdo a como les indican los de la logística, reciben la ceniza y salen organizados por aquella puerta. Cuando ya hayan salido todos, vamos a hacer dos filas. Por el centro de la iglesia entran los que están afuera, que van a recibir la Sagrada Comunión y la ceniza. Por la fila del centro, quienes van a recibir la Sagrada Comunión y la ceniza. Y por la fila del costado, allá por donde están las columnas, los de la logística les indican, pasan solamente los que van a recibir la ceniza. Los que van a recibir solo la ceniza entran por la fila del costado. Y por la del centro, quienes van a recibir la ceniza y la Sagrada Comunión. Recuerden que el WhatsApp de la oficina para sus intenciones es 322-776-4699 y el WhatsApp personal mío 311-848-8148. Oremos. El auxilio de estos sacramentos que hemos recibido, Señor, haga que nuestros ayunos te sean agradables y nos sirvan de medicina por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les doy la bendición y luego bendigo la ceniza y hacemos la oración y el signo virtual de la ceniza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con la alegría de la conversión, permanezcamos en la paz del Señor. Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su conversión. Escucha benignamente nuestras oraciones y por tu piedad dígnate bendecir esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza. Y como sabemos que somos polvo y al polvo hemos de volver, concédenos por medio de las prácticas cuaresmales el perdón de nuestros pecados y que podamos alcanzar la nueva vida a imagen de tu Hijo resucitado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a hacer la oración. Ustedes aquí en el templo, quienes están en la parte de afuera y allá en sus casas, deja que Dios llegue a tu vida en este momento
y deja que por tus oídos entre la voz de Dios que te habla en esta hora y que te dice al corazón pronunciando tu nombre: vuelve a mí de todo corazón. Vuelve a mí, que yo te quiero bendecir, que yo te quiero levantar, que yo te quiero sanar. Vuelve a mí, que quiero secar tus lágrimas, fortalecer tus rodillas. Vuelve a mí, que te quiero dar paz. Vuelve a mí, que quiero que sientas gozo y alegría, que tengas fortaleza. Vuelve a mí, que te quiero tomar de la mano y te quiero mostrar el camino distinto y mejor. Vuelve a mí, que quiero sanar tus heridas, quitar tus dolores. Vuelve a mí, que te quiero dar luz y sabiduría. Vuelve a mí, que quiero que tengas fe, confianza. Vuelve a mí, que quiero encender dentro de ti una luz grande de esperanza y de fe. Vuelve a mí, que quiero bendecir tu casa, tu hogar y tu familia, que quiero proteger tus pasos, conducirte por un buen camino. Vuelve a mí, que quiero ser tu guardián, tu centinela, que quiero custodiar tus entradas y salidas. Vuelve a mí, que quiero cuidar de ti en el trabajo y en el descanso. Vuelve a mí, que quiero que veas quién soy y cuánto te amo y cuánto puedes lograr si te dejas tomar de mi mano. Y tú conmigo, dile al Señor: dame un corazón puro, Señor. Dame un corazón nuevo. Dame un corazón limpio. Reconozco delante de ti que soy un pecador y por eso vengo ante ti, Señor, a postrarme a tus pies delante de tu cruz, porque quiero que saques de mi corazón la piedra, la roca que se ha incrustado en mi alma, que me ha vuelto pesimista, amargado, triste, inabordable, intolerante, violento, mentiroso. Dame un corazón puro, Señor, un corazón nuevo, cargado de ilusiones, de alegrías, de confianza y de fe. Quiero tener un corazón libre para poder amar y perdonar, un corazón que sonría, que ayuda, que comparte, un corazón que perdona, un corazón amable y bonito. Señor, renuévame por dentro. Yo te pido que desciendas con tu poder sobre mi cuerpo, lo fortalezcas y lo sanes, me des tu salud, me cubras de bienestar, rodees y acompañes mi hogar y mi familia de bienestar, de unidad, pero ante todo renuévame por dentro, Señor. Dame un pensamiento nuevo, un temperamento nuevo. Renuévame por dentro, Señor, para que solo esté lleno de ti, de tu gozo, de tu gracia y de tu paz. Por eso, hoy quiero, Jesús, tomar esta ceniza que fue hecha de ramo, los ramos que el domingo de ramos levantamos para celebrar tu entrada victoriosa en Jerusalén, para recordar que esos mismos que levantaron sus ramos para aclamarte, luego te señalaron y te llevaron a la cruz. Por eso se quemaron estos ramos, que un día significaron victoria y luego traición, ingratitud e indiferencia. Quiero que esta ceniza que cae sobre mi cabeza, Señor, represente mi decisión y mi compromiso de quemar dentro de mí los pensamientos oscuros, amargos, negativos, los pensamientos resentidos, cargados de ira y de soberbia. Quiero que esta ceniza represente mi compromiso, Señor,
de dejar atrás el camino oscuro y tomar el camino nuevo de la fe, de la esperanza y de la bondad. Quiero que esta ceniza que está cayendo aquí caiga sobre mi cabeza como mi compromiso y decisión de volver a ti, porque te amo, porque te necesito, Señor, porque creo en ti, porque quiero hacer el esfuerzo de cambiar mi vida, de ser un signo de gozo, de paz, de unidad para los que viven conmigo, para los que comparten la vida conmigo, porque quiero honrarte y agradarte, Jesús. Amén. Vamos a colocar la ceniza, a los que están dentro la reciben y salen, y los que están afuera esperan que cuando el templo esté vacío, los de la logística les van a indicar. Por el centro entran quienes van a recibir la comunión y la ceniza, y quienes solo van a recibir la ceniza por la fila del costado. No se empujen, no armen desorden, que les vamos a colocar la ceniza a todos hasta que terminemos, tranquilos, sin desorden y sin empujar. Entonamos el canto. Arrepentido y
¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Libardo Villamarín, director del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. He querido aprovechar la oportunidad para decirles en qué consiste o cuál es la esencia de nuestro Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Es la institución formativa, educativa que tiene nuestra arquidiócesis de Bucaramanga para formar a todos nuestros laicos comprometidos y a todos los agentes evangelizadores. Todas las personas que colaboran en las distintas parroquias de la arquidiócesis tienen el deber de formarse dentro de nuestro Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Un agente pastoral es una persona que tiene conocimientos teológicos y que los pone en práctica a través de su servicio pastoral y de la caridad en cada una de las parroquias donde colabora.
¿Qué título queremos ofrecer desde el Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI? Queremos cualificar a nuestros seglares, a nuestros laicos comprometidos en la teología pastoral. ¿Qué es la teología pastoral? Es la puesta en práctica de los conocimientos teológicos que tienen nuestros laicos. Un laico comprometido en una parroquia es una persona que tiene a Jesucristo en el corazón, en su mente y en sus acciones. Teología pastoral es lo que nuestros seglares ponen en marcha en las distintas parroquias de Bucaramanga. ¿Quiénes se pueden matricular? Todos los agentes de pastoral, todos los agentes de evangelización de la arquidiócesis y también de todas aquellas personas que se apasionan por el conocimiento de Dios. Decían los griegos, decía Aristóteles, que todos los hombres por naturaleza desean saber, desean conocer. Nuestro instituto está de puertas abiertas para aquellas personas que desean acercarse al conocimiento de Dios. También vienen inquietudes sobre qué sucede con nuestros laicos que vienen formándose desde años anteriores. Ellos también pueden seguirse formando desde nuestro instituto. A ellos también se les va a dedicar una formación especial y también por ellos vamos a velar desde la nueva institución. ¿Dónde pueden inscribirse? ¿Dónde pueden matricularse o recibir mayor información para iniciar este proceso formativo? Pueden comunicarse con nosotros al número 317-657-1162. Repito, al 317-657-1162. Esta es una magnífica oportunidad que nos ofrece la Arquidiócesis de Bucaramanga para formarnos en la ciencia de Dios, para formarnos en el servicio y la caridad a nuestros hermanos, para dar razones de nuestra fe y de nuestra esperanza. Todos cordialmente invitados a participar de la formación que da nuestra Arquidiócesis de Bucaramanga a través del Instituto Teológico Pastoral Benedicto XVI. Un feliz día para todos.